Bienvenidos a una nueva edición de La Posta Pesca, Caza y Aventura. Nos ubicamos en la Reserva Natural Laguna Chasicó, en el sur de la provincia de Buenos Aires, porque a través de los servicios de jerarquía que propone Vigua Excursiones para todos los pescadores de Córdoba, nos llegamos a esta laguna que es el paraíso de la pesca del pejerrey para todos nuestros amigos. A continuación, las imágenes de este informe realmente espectacular junto a Vigua Excursiones. La producción de La Posta Pesca, Caza y Aventura asiste a uno de los servicios de jerarquía que tiene la ciudad de Córdoba para aquellos pescadores que deciden ir a Chasicó, saliendo obviamente desde la ciudad de Córdoba. Vigua Excursiones le propone este servicio de excelencia para 6 amigos rumbo al paraíso de los pescadores, como es la Reserva Natural Laguna Chasicó. Además de mostrarle este servicio de pesca, nosotros tenemos la posibilidad de llegar por primera vez en este 2011 junto a La Posta y ver cómo está la pesca en esta laguna en el sur de la provincia de Buenos Aires. No hay muchos comentarios con relación a la pesca, pero ustedes ya van a ver en minutos nada más la pesca que hemos realizado. Está con nosotros Sebastián Rodríguez para comentarlos de la organización de este viaje para aquellos que deciden viajar con Vigua Excursiones. Sebastián, en primer lugar, feliz cumpleaños. Contale a los cordobeses cómo viene trabajando Vigua Excursiones y cómo están las salidas hacia Chasicó. Hola Jorge, ¿cómo te va? Acá estamos de vuelta con la salida de pesca. Gracias a Dios este año la laguna nos está dando de nuevo los buenos pescados que tenía, para que la gente venga y vea realmente que hay pescados grandes, no como esos comentarios que dicen que la laguna no hay pescado, que hay muchos pescados chicos. Nosotros hemos demostrado que la laguna todavía queda en esos grandes matungos que hay acá en Chasicó. El lugar de arribo en Chasicó es aquí en el pesquero Los Rastros. El agradecimiento también a José Gallo por permitirnos filmar, y desde aquí, desde este lugar donde llega Vigua Excursiones para alojarse y para disfrutar de la comida, como así también importantes y excelentes sanitarios para que el pescador se sienta cómodo a la hora de descansar, como así también a la hora de degustar las exquisiteces que trae la gente de Vigua Excursiones para agasajar a sus viajantes al momento de llegar a Chasicó. La laguna, como podemos ver, está bastante baja en cuanto al nivel del agua. El día nos acompañó en las 2 jornadas que tuvimos de pesca, porque estuvo parcialmente nublado, en algunos momentos bastante encapotado el cielo, hacía muy poco que había llovido, hizo que la laguna nos recibiera 2 días con laguna planchada, que no es lo normal, Sebastián. Exactamente, generalmente en esta laguna el viento siempre está a la hora del día, ¿no es cierto? Gracias a Dios el primer día nos tocó la laguna planchada todo el día, desde la mañana hasta la tarde, realmente planchada, y el segundo día hubo un poco de viento, que eso también nos favoreció para que salieran algunos muy buenos pescados. En cuanto a la pesca, siempre le estuvimos intentando a fondo. En algunos momentos intentamos arriba porque se veían algunos borbollones. En el segundo día tuvimos la posibilidad de cruzar por un pleno cardumen, que en realidad hacía mucho que no lo veía, y ahí se nota que realmente la presencia del pejerrey está aquí en la laguna de Chasicó, pero siempre estuvimos intentando de fondo con balancines. Exactamente, probamos de fondo porque los mejores pescados se están dando abajo. El pescado también anda arriba, pero está muy mezclado. A fondo también está mezclado, pero gracias a Dios ahora está saliendo muy, pero muy buen pescado. Pescado de 800 gramos hasta de 1 kilo. Ahora cuando vean la gente estas imágenes van a ver el tamaño de algunos pescados que son muy, pero muy importantes. Todavía no he hecho el frío que tendría que hacer porque los días todavía están un poco cálidos, pero cuando empiecen, yo creo que las primeras heladas, el tamaño del pescado va a ser espectacular, ¿no? Por los lugares donde estuvimos transitando con tu tracker, ¿dónde fueron aproximadamente? Primero probamos al medio, digamos en dirección al camino, que es un lugar que toda la gente conoce, digamos esos cordobeses que vienen y gustan pescar a fondo, generalmente van siempre al frente del camino. Después fuimos a la entrada del embudo, que es un poco más bajo el fondo ahí, y después nos fuimos cerca de la quebra del hacha, que también es otro lugar donde se pesca a fondo, ahí más o menos tirando para el lado del medio, y ahí también se dieron buenos pescados. Me llamó la atención que el pescado tomaba mucho el file, más allá de que le llevamos mojarras saladas, intentamos con mojarra viva, pero el file fue la vez. El file anduvo muy bien. Siempre hay que llevar de todas las carnadas, porque el pescado ahora no es que, digamos, no haya pescado. El pescado está un poco más, digamos, más vivo, o a lo mejor está tan lleno que no quiere tomar cualquier carnada. Entonces hay que llevar siempre un poco de mojarra salada, un poco de mojarra viva, complementarlo con algunos files, siempre de un tamaño más bien grandecito el file, para que el pescado grande tenga tiempo
puede llegar a ese filé, ¿no es cierto? Y sacar esos pescados grandes. Cuando uno llega a Chasicó, lo primero que piensa es en la embarcación. Igual le propone un tracker de amplias dimensiones, que uno va cómodo, y realmente me sorprende, ¿no? Porque para que haya 6 pescadores y que cómodamente puedan trabajar y pescar tranquilamente, en algunos casos hasta en 2 cañas. Sí, los pescadores cordobeses son un poco ambiciosos en el momento de pescar, porque quieren pescar mucho y hay veces que ponen 1, 2, hasta 3 cañas a veces. Entonces, gracias a Dios, el tracker es bastante amplio como para que puedan pescar cómodos con 2 cañas, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de brindarle el servicio lo mejor que se puede a la gente. Con respecto a los servicios que propone Vigo Excursiones, desde el momento de la salida desde Córdoba, ¿cuál es la cobertura? ¿Cómo es el servicio? Contar a la gente. El servicio que nosotros le brindamos a la gente es el mismo de siempre, es la comida y la bebida para el viaje. Después tenemos el desayuno cuando llegan acá al club. Tenemos la cabaña para que la gente pueda estar acá, para descansar esa noche que estamos acá. Después tenemos las 2 cenas con la bebida y con la ensalada incluida. Y después tenemos la lancha con la carnada. Y para cada mediodía de lancha nosotros les llevamos una picada para que tengan ellos en la lancha con unas gaseosas. Eso es más o menos todo el servicio que nosotros le brindamos a la gente. Digamos, lo único que le quedaría al margen a la gente de, gastar extra es la limpieza del pescado. ¿Y esto tiene un costo de...? El costo de las excursiones de pesca son para 6 personas, $9.50, hasta el mes de julio, inclusive hasta el último fin de semana. Como siempre, en la Master, reacondicionada para 6 amigos, porque se transforma de asientos a cama para que la noche sea realmente confortable a la hora de viajar y llegar descansados para realizar, por supuesto, una pesca realmente excepcional como la que estamos viendo en pantalla. Mientras que ya estamos viendo la cena, la primera cena, aquí en las instalaciones de Los Rastros, que es un espectacular lechón hecho a medias por Sebastián y por José, que realmente se lucieron a la hora de la cena. Se lo tengo que agradecer mucho a José, porque acá el que sabe hacer esto es José. Ese lechoncito a la llama que hizo, pusimos un poquito de los dos, pero el que realmente sabe es él. El Club Apicac los invita al gran concurso extraordinario Juan Carlos Cadario en la sede del Lago San Roque este próximo domingo 29 de mayo de 9 a 13 horas. Modalidad pejerrey embarcado a las 2 piezas de mayor peso. Habrá más de 20.000 pesos en premio. Primer premio 10.000 pesos. Además, premios por cadete, dama. También habrá premio especial por inscripción anticipada. Valor de la inscripción, $120. Este domingo 29 de mayo en la sede del Lago San Roque. Para mayor información, dirigirse de 9 a 18 horas al teléfono 0351-455-7178, al mail apicac@hotmail.com.ar o al 0351-153-917-899. Invita el Club Apicac. ...120 años acompañando tu aventura. Suiza, Outdoor Shop, pesca, casa, camping, indumentaria. Rivadavia, esquina Lima. Urquiza anuncia la partida de su servicio Suite Class Dorado. Dorado es Urquiza, Urquiza siempre más. Zuliani, elásticos, repuestos. Ventas por mayor y menor. 50 años de experiencia. Envíos a todo el país. Fabricación de trailers, todos los modelos. Y ahora también accesorios 4x4. Más de 100 años acompañando la pasión de la caza. Alta confiabilidad y performance gratifican permanentemente a cazadores y deportistas que eligieron y eligen nuestros productos, que hoy ocupan un lugar de preferencia en nuestro país y en el Mercosur. Orbea RD, cartuchos para caza y tiro deportivo. Pesca en el Paraná, pesca en Chasicó, con excursiones de pesca El Gato Pescador. Viaje de pesca a todo el país. Unidad totalmente equipada para que tu viaje de pesca sea inolvidable. Excursiones de pesca El Gato Pescador.